se trata este proyecto que usted está presentando en la legislatura de este tema que tanto se habla, que es el acoso callejero? Sí, efectivamente, tal como vos lo decías, hemos tenido noticias a nivel nacional, declaraciones de personas por ahí que tienen una relevancia social, una participación en los medios, y más allá de eso nosotros sabemos que hay muchas chicas que no han realizado denuncias, sí, pero que sufren este tipo de hostigamiento, de violencia, de humillación, y que bueno, está contemplado en lo que es este proyecto del acoso sexual callejero en lugares públicos o en lugares de acceso público, y que tiene que ver con una de las manifestaciones de violencia que está muy naturalizada en la sociedad. Así que teniendo en cuenta que ya está legislado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya existen fallos judiciales en base a condenar esta problemática que se da muchas veces por contactos indebidos, por lo que es frecuentemente lo que se da en los colectivos, cuando sí, la mujer viaja y ese contacto o ese acoso, en fin, que se da no solo ahí, sino también hemos tenido la posibilidad de contar con opiniones de cómo ser el Colegio de Arquitectos, que dicen el problema que tienen las mujeres profesionales, no solo arquitectas o ingenieras, sino también por ahí licenciadas en seguridad e higiene, que tienen que ver con esto, que generalmente en situaciones de costumbre se dan en lo que es las construcciones, que existen situaciones de mucho acoso y que todos sabemos. No obstante eso, lo que son los acosos o las humillaciones diarias que tienen todas las mujeres, entonces simplemente este proyecto busca modificar o establecerlo como una contravención para que pueda tener una sanción. Bueno, exactamente de la forma en que usted habló del acoso callejero, es muy transversal en lo que es la sociedad, y al convertirse en una contravención se plantea también en el proyecto cuáles van a ser las sanciones en el caso de que se incurra en esta falta. Efectivamente, como vos decías, la sanción es la sanción tipo que establecemos en otras faltas también en el Código de Contravención. Pueden ser 20 días de arresto o 30, o que sean arresto efectivo o también sustituibles en multa, en una multa económica. Así que bueno, eso queda a disposición del juez de garantías. Lo que nosotros consideramos que es muy oportuno es abordar el tema, establecer una sanción, pero como cuestión de fondo modificar los patrones de conducta. Exacto. Y en este sentido, ¿cómo se va a poder, usted cómo cree que se va a poder lograr efectivamente comprobar esta contravención, que muchas veces es un poco más difícil? Efectivamente, bueno, no solo en este caso, digo, ante cualquier caso de amenaza o de algún tipo de expresión que sea verbal, digo, no es fácil de probar. Pero hoy en día tenemos mecanismos que nos ayudan, como ser cámaras fotográficas, como ser, bueno, filmadoras, que todos las tenemos en un celular, digo, más allá de lo que son los testigos en una situación que pueda llegar a ser frecuente. Sabemos que contamos con estos elementos y bueno, confiamos seguramente en lo que es la buena fe del denunciante, como siempre, pero bueno, nosotros lo que estamos buscando es comenzar a trabajar en un mediano o largo plazo, que los números de denuncias nos puedan hablar de cómo ha sido la respuesta que ha tenido, y si las denunciantes se encuentran que han sido son protegidas por este proyecto, y sobre todo que podamos modificar esas conductas que consideramos que generan una situación de humillación en la mujer. Claro.